Oye, en Rosa, la gente seguramente recién algunos nos están sintonizando, así que nosotros estamos mostrando acá algunos trajes típicos de nuestra tierra, porque estamos revalorando un poquito la canción criolla. Criolla. Cada uno es libre, ¿no es cierto, Rosita? Ah, puede celebrar lo que gustes. ¿Sí? Hemos elegido esta vez. De repente el próximo año puede ser Halloween. Claro, mi Rosita bella. Lo que también están coincidiendo las autoridades es en lograr llevar a los centros poblados educación con la inauguración de nuevos centros educativos. Veamos. Presentación de nuestros, todos nuestros amigos, les damos gracias por la inauguración de nuestro nuevo colegio. Es un agrado, ¿no?, que hoy por hoy se inaugure este colegio, porque antes estaban en un colegio menos agradable, pero ahora recibir con los brazos abiertos, ¿no?, que este es un gran apoyo más que todo para los pequeños. El gobierno regional de Lambayeque sigue apostando por la educación en los niños de nivel inicial. En la actualidad son más de 180 colegios inaugurados, ubicados en su mayoría en los centros poblados más alejados de la región. La última semana de octubre fueron entregados 4 colegios en Olmos, Túcume, Jayanca y Pacora. Este es un solo proyecto que nosotros lo estamos trabajando como si fuera un conglomerado de colegios. Este proyecto comprende 4 colegios. El día de ayer inauguramos 2 en Las Pampas y el otro en Zapamé Bajo. Ahorita acabamos de inaugurar lo que es Progreso Medio y ahorita estamos en Matriz Comunidad. Casi un promedio de 1.500.000 soles por cada colegio es la inversión. En general ha sido un promedio de 5 millones aproximadamente, ¿no? Los pequeños recibían sus clases a diario en precarios ambientes sin la seguridad correspondiente, definitivamente no sumando a su desarrollo. Ahora estas instituciones educativas gozan de aulas totalmente equipadas. Tienen todos los componentes que el Ministerio de Educación nos exige para este tipo de infraestructura. Estamos hablando de que tiene cocina, tiene comedor, tiene tópico, el área educacional de los niños y también para los niños de capacidades diferentes, servicios higiénicos y los patios de acceso con las respectivas rampas. Aparte tienen los almacenes correspondientes y todo el equipamiento. Estamos hablando de cocina, estamos hablando de hornos microondas, estamos hablando de televisores y juegos interactivos que les permite a los niños desarrollar sus habilidades, ¿no? Los padres de familia nos mencionan a la maestra Karina. Ella fue quien inició las gestiones para conseguir la construcción del colegio inicial, recibiendo el apoyo de las autoridades regionales de manera inmediata. Hemos empezado, sí, en este colegio, hemos empezado en el 2012, luego 14 y 15 que se empezó a trabajar y ya hoy por hoy pues la alegría de poder venir y compartir con los padres ya la inauguración de ese colegio. Después de tanto esmero, de tanto esfuerzo, paso a paso se ha podido lograr. La gestión se trata de hacer con mucha alegría, con mucha vocación y con bastante punche, ¿no? Contagiando siempre a los padres para que esta gestión se logre, ¿no? Como se dice, a paso lento pero seguro. Siempre con esa mentalidad creo que se puede lograr mucho. Siempre pensando en la mejora de la educación y la alegría de los niños. Resaltamos el trabajo articulado que realiza el gobierno regional de Lambayeque con los alcaldes de los diferentes distritos de la región. La importante ejecución de esta obra que va en beneficio de decenas de niños del nivel inicial de este pujante y populoso caserío como es Matriz Comunidad. ¿A cuántos niños estaría beneficiando el colegio? Aquí aproximadamente a 50 niños, a 3, 4 y 5 años. ¿Reúnen los caseríos de...? Este es el caserío Matriz Comunidad, alrededor de los caseríos, por ejemplo, Guacarribera, El Porvenir, Pueblo Viejo, que son caseríos colindantes a este caserío. Sinceramente, para mí como autoridad municipal me siento muy satisfecho de que el gobierno regional que preside nuestro gran amigo el ingeniero Humberto Acuña Peralta haya podido fijar la mirada en este populoso caserío e invertir en la construcción de esta moderna infraestructura educativa. El compromiso, como te decía anteriormente, es que la próxima semana inaugurar unos 4 colegios más, la subsiguiente semana unos 4 colegios más, hasta terminar todos los colegios que están pendientes para inauguración. Pero el tema fundamental es que hay
un compromiso con el gerente de educación, la gerencia de infraestructura, que los colegios ya lo puedan utilizar los niños, los que están terminados, y que la inauguración sea en cualquier momento, porque la inauguración es un acto protocolar, o sea, los colegios puedan ser utilizados y que los niños gocen de esta infraestructura, no está sujeto a la inauguración. El gobierno regional de Lambayeque continúa firme en su apoyo a la construcción de colegios de nivel inicial, mejorando la calidad educativa en la región.